¿Quieres crear tu criptomoneda o quieres crear una meme coin como Dallas? Quédate en este vídeo porque te voy a contar cómo hacerlo por menos de 5 dólares. Dallas Review la ha liado, ha creado una meme coin sobre su comunidad y ha conseguido multiplicar el market cap de Pambi un 55.000%. En el vídeo anterior vimos cómo Billy multiplicó su inversión un 6.700%. Estamos hablando de que la meme coin de Dallas ha conseguido casi 10 veces más de lo que ha conseguido Billy. Y Billy se hizo multimillonario invirtiendo solo 27 dólares. También, si queréis ver ese vídeo, os lo dejaré por aquí, ¿vale? Y aparte, también ha salido el caso del chaval de 13 años por Twitter, si lo habéis visto, que hizo 50.000 dólares en segundos creando su propia meme coin. La gente dice que es un rug pull, bueno, hay opiniones varias. Pero cuando el precio subió, el chaval lo que hizo fue vender todo lo que había comprado de esa meme coin y sacar liquidez de toda la gente que se estaba metiendo nueva. Dejando de lado si es ético o moral, lo único que está haciendo es crear una meme coin y comprar un porcentaje. No estás asignando un porcentaje a tu wallet gratis, como puede ser que haya sido el caso de muchas meme coins que han salido por algunos youtubers o gurús, por lo que si el precio de la meme coin sube, es normal que si tú tienes un porcentaje de esa moneda o si tienes unas monedas, las vendas, ¿no? Entonces, ¿quieres crear tu meme coin por menos de lo que cuesta una Coca-Cola? No necesitas saber de blockchain, ni de pools de liquidez, ni de alistamiento en exchange, ni nada parecido. Es más fácil que darle like a este vídeo, que por cierto le puedes dar like. ¿No te lo crees? Quédate y te lo enseño. Vale, para empezar necesitamos entender un poco el ecosistema cripto y las meme coins. Aunque la mayoría de gente que ha clicado al vídeo ya sabe de qué va el tema, voy a explicarlo resumidamente para que nos entendamos todos, ¿vale? Las criptomonedas son monedas digitales que utilizan blockchain para realizar transacciones seguras y descentralizadas, sin intermediarios como bancos, como por ejemplo Bitcoin o Ethereum. Una vez sabemos qué es una criptomoneda, podemos entender que una meme coin viene a utilizar la misma base, pero creándose en un ambiente de mercado más enfocado a la comunidad, ¿vale? Dentro de las meme coins también voy a incluir shitcoins, que viene a ser lo mismo que las meme coins, pero sin el factor jaja, sin el factor gracioso, para que me entendáis. Para diferenciarlas, pondré dos ejemplos, ¿vale? La primera, una meme coin. Esta podría ser una moneda basada en el Chocas y que se llame el Chocas Calvo, y tenga el ticker o identificador de Calvo. Simplemente. Pero una shitcoin sería una moneda basada en Wilson, el gato del Rubius, que se llame el gato del Rubius o Wilson, de identificador. ¿Entendéis la diferencia, no? En una se hace alusión a una broma y en la otra simplemente es un fenómeno viral o conocido de la comunidad. Está claro que para entender las meme coins hay que tener cierto background mainstream en redes sociales, como por ejemplo Twitter, pero eso lo dejaré para otro vídeo, ¿vale? Ahora digamos que tú quieres crear tu meme coin, que quieres crear Pambi 19. ¿Cómo lo puedes hacer sin tener ni idea de programación y con solo 2 dólares? Fácil. Ahora mismo tenemos una página web llamada Pam.fan. ¿Y qué es Pam.fan? Es una web que te permite o bien ver las criptomonedas que se están creando o bien crear tu propia criptomoneda. Vamos a explicar cómo entrar. Os voy a dejar el link por la descripción o por los comentarios, porque hay muchas copias de esta página web y hay muchas que la utilizan de phishing para intentar coger los datos de tu wallet, ¿vale? Sería esta, Pam.fan board, o simplemente esto. Con que copiéis esto ya podéis entrar. Aún así os digo que lo dejo en comentarios o en la descripción. Muy bien, ¿qué tenemos aquí dentro? Una vez entramos podemos ver esta pantalla de aquí, que podemos ver que es un poco trambólica porque van saliendo imágenes, luces, de todo, básicamente. Tú le das clic aquí y puedes ver la criptomoneda que se acaba de crear hace 42 minutos. Por ejemplo, esta se llama Dream. De ticker tiene, pues, esta por ejemplo, Chill ML. Este es el ticker, ¿vale? Que hablaba antes. Y este es el nombre. Esta tiene 3 horas y te sale el market cap y tal. Entonces tú aquí puedes, en principio, comprar y vender criptomonedas, lo que te van a cobrar mucha tasa, o sea, muchas fees. Pero vamos a centrarnos en el tema del vídeo. ¿Cómo crear una criptomoneda o una meme coin con esta página? Lo primero que tenemos que hacer es tener una wallet. Bien puede ser la de Phantom, bien puede ser la que queráis que tengáis vosotros en vuestro ordenador, ¿vale? Una vez tenemos la wallet, lo que yo recomiendo es usar la de Phantom. Si queréis el link para descargarla, lo dejaré también por aquí abajo porque también hay mucho phishing. Entonces, una vez estéis en la página original, le tenéis que dar a descargar para Chrome. Le dais a añadir a Chrome, ¿vale? Y se os añadirá como una extensión aquí arriba. Una vez ya está instalada, podéis ver que sale esta pestaña de aquí, le dais a crear nueva billetera, continuar con el correo electrónico e iniciar sesión con la billetera, ¿vale? Una vez tenemos ya la wallet aquí, como podéis ver, ahora se está cargando. Aquí, esta es una de mis wallets. Bueno, una vez tenemos ya la wallet creada, lo que tendremos que hacer es conectar la wallet aquí arriba a la derecha, como podéis ver, Connect to Wallet. Ponemos el email o podemos darle a More Wallets y aquí os saldrá qué wallets permite. Una vez tenemos ya la wallet conectada, ¿vale?
Esta es nuestra foto de perfil, nuestro username y nuestra bio. Podemos poner username, yo qué sé. Manolo. Y de bio, me gusta las meme coins. ¿Vale? Vamos a save. Ya tenemos el perfil, podemos cambiarnos la imagen, lo que queráis. Entonces, vamos a ir a Start New Coin para crear una nueva meme coin. Damos aquí, ponemos de nombre Chill Guy 2, por ejemplo, el ticker Chill. Y de descripción, ya está Chill Guy. ¿Vale? Dropeamos la imagen, que puede ser sacada de internet directamente, clic derecho, guardar imagen, y ya la tendréis guardada. Esto sería lo que se vería como foto de perfil de vuestra meme coin. O sea, por ejemplo, si nos vamos a PamDatFan otra vez, lo que estáis poniendo aquí de imagen sería esto, lo que se vería como vuestra portada de meme coin, como vuestro logo. Entonces, una vez ya lo tenemos, Create New Coin. En este paso lo que hay que hacer es elegir cuántas meme coins o cuántas monedas suyas quieres comprar. Si tú creas la meme coin con esta página, lo que está haciendo la página es crearla por ti y aportando una liquidez. Y te dejan comprar tu propia meme coin, por lo que no es en sí tuya. O sea, tú no tienes permisos en el contrato de la meme coin. No puedes bloquear a nadie. Tú no puedes quitar de circulación todas las monedas, no puedes sacar la liquidez, lo que se llamaría estafar, ¿vale? Tú lo único que haces es, aquí en esta pestaña la compras. Nada más salir, por ejemplo, 0.4 Solana, que serían 14 millones de chill, ¿vale? Que es la meme coin que estamos creando, o un Solana, lo que queráis. Vale, una vez tú tienes aquí puesta la cantidad que quieres comprar, le das a crear la meme coin, ¿vale? Create coin, y el proceso te tardará un poco igual, y lo único que te cobrarán de tasas, aparte de lo que tú hayas querido aportar o lo que tú hayas querido comprar de esa meme coin, que si has comprado 0.4 te van a cargar 0.1, 0.1 Solana, que serían 2.40, 3 euros según el día, 2 euros según el día, lo que fuese, ¿vale? Serían 0.01 Solana, 2 euros más o menos, aparte de lo que tú hayas querido aportar como liquidez. Y una vez se crea, ya podríamos tenerla básicamente por aquí, ¿vale? Por esta pestaña, que es la pestaña que ve toda la comunidad a la hora de comprar monedas. Aquí me pone que no he podido crear Chill Guy porque obviamente no tengo ni siquiera $2 en la triste cartera, ¿vale? Pero se hace así de simple. Aquí la gente ve las monedas que se han creado nuevas, y estas monedas no están creadas por nadie en especial. Es gente que está metiendo una imagen y un ticker, ¿vale? Por ejemplo, esta imagen o esta imagen. Es divertida, ¿te gusta? Cómprala. No, no la compres. No vengas y compres esta moneda, ¿vale? Primero haz un research, mira a ver quién es, mira a ver si lo conoces, si ha hecho otras monedas. Aquí puedes mirar, por ejemplo, cuáles ha creado. Si ha creado solo una, es un poco raro. Entonces, lo mismo va a pasar contigo. Si tú creas solo una, la gente no se va a fiar y no va a añadir nada a tu meme coin, ¿vale? Pero si tú vas creando varias, si tú tienes una comunidad, si tú creas un Twitter, si tú vas subiendo ahí, vas posteando, creas un Instagram, creas un TikTok, lo que sea, tú creas una meme coin y la gente va a aportar liquidez porque va a saber que tú eres de valor, tú quieres crear algo para la comunidad, no simplemente estás intentando sacar algo que se meta gente y vender. ¿Entendéis? Entonces, ponte que, por ejemplo, esta. No es el mejor ejemplo, pero para poner un ejemplo, esta es la meme coin que acabamos de crear, ¿vale? ¿Qué he hecho? Sube, tú aquí en este punto dices, vale, el Solana que yo tenía se ha convertido en 1.1 Solana. Y dices, quiero vender aquí. Vendes, caerá la moneda, la matas, o sea, se muere directamente, y tú sacas tu 1.1 Solana. Aquí alguien ha perdido dinero porque alguien ha comprado un poquito más alto que tú has comprado aquí, y esta persona, en vez de sacar el Solana que había metido, va a sacar 0.9 y tú estás sacando el 0.1 restante, sacando 1.1, ¿vale? ¿Y qué pasa entonces si yo creo la meme coin y solo compro yo? Por ejemplo, yo la creo aquí en este precio y no hay nadie que compre. Directamente se queda en este precio, se queda en este precio, se queda en este precio. ¿Qué pasa aquí? He perdido mi Solana, he perdido mi dinero, he perdido lo que yo había comprado de esa meme coin. No, tú, una vez estás aquí, como tú lo has comprado en el mínimo de market cap, o sea, en lo más bajo de lo más bajo, tú no pierdes dinero porque tu precio de entrada es ese. Y no puede bajar porque nadie va a vender, a no ser que seas tú, porque eres el único que ha comprado en este precio. Por lo que si nadie compra y sale mal la meme coin, podrás vender tu Solana y recuperarlo, obviamente. Si vendes el Solana entre que has comprado y entre que has vendido, perderás de tasas pues igual 0.02, que son $5, una cosa así, ¿vale? Según lo que compres, si compras 0.02, perderás 0.002, ¿vale? Una cosa así, un símil, ¿vale? Para que me entendáis, o igual 0.04, ¿vale?
perderéis algo de tasas si sale mal la memecoin, pero no vais a perder todo el dinero que habéis puesto para crearla. Vale, y para que veáis que yo también creé una memecoin en su momento, cuando pasó todo lo de Trump, las elecciones y todo, intentando aprovechar el boom que había tenido las criptomonedas y las memecoins de Trump y de las elecciones en general, porque cualquiera que salía se iba a hacer 1%, 1 por 1000. Entonces, estoy en mi cuenta ahora principal, le damos a View Profile y esta sería mi memecoin, la memecoin que yo creé en ese momento, ¿vale? Se llamaba Trumpet y era Trump con una trompeta. Ya está. Fácil. O sea, y obviamente, pues aquí están todas las interacciones que yo he tenido con toda la gente, ¿vale? Aquí está, ¿vale? Esta es la moneda. Básicamente ahora está muerta, pero la creé, intenté que fuese para arriba. Alguien compró, hubo gente que compró. No os lo puedo enseñar. Por ejemplo, esta persona, que no soy yo, compró un 0,14. Este soy yo. Hubo alguna compra, tampoco fue increíble, pero para que veáis que se puede crear y yo tampoco es que tuviese tanto en mi cartera como para crearla, ¿vale? Por ejemplo, ahora tengo 4 dólares, en ese momento creo que tenía 10. Y para que veáis que es la misma cartera, aquí la tengo todavía. No vendí toda porque me quise quedar un poco para mi recuerdo y para el vídeo, ¿vale? Pero para que veáis que es posible, se añade a vuestra cartera, se añade con la foto, con el nombre, y es la misma que tengo aquí. Es esta. Entonces, una vez dicho esto... Y hay que tener en cuenta que no todo es tan bueno como suena. Estas monedas, igual que suben, bajan. Y básicamente suben por la comunidad. Necesitas que haya gente interesada en el proyecto y que esa gente compre tu memecoin porque considere que la narrativa es suficientemente buena como para que más gente la compre. O sea, básicamente especulación. La gente cree que es buena, la compra, porque piensa que más gente la va a comprar. Entonces, si el precio sube, ganan dinero. Por lo que si quieres crear una memecoin, tienes que tener en cuenta qué narrativa y qué fundamentos va a tener. Si vas a gastarte dinero en la web, en indexarla, si vas a crear un Twitter o si ya tienes una comunidad con potencial para comprarla simplemente por el meme. También hay que tener en cuenta que no puedes hacer ningún consejo de inversión y no puedes prometerle a la gente riqueza y mucho dinero comprando tu memecoin. Pero el mundo de las memecoins, la verdad, es lo más salvaje que he visto en mi vida, comparándose a la dark web y llegando a superarla. Una locura. Pero esto ya lo vamos a dejar para el siguiente vídeo. Uy. No quería hacerlo. No me aguantaba. Sí, lo siento. Dale a review. Joder. Sin tener ni idea de pluma. Joder.